Estamos en comunicación telefónica con Maxi Curcio, nuestro columnista estrella de cine y series. ¿Cómo están, Maxi? Gustavo Guas y Francisco Alconá, quien te habla. Están con vos. Hola Gus, hola Fran, ¿cómo va, chicos? Hola. Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí con ustedes en Rango VIP una vez por mes, hablando de cine y series. Así es. Bueno, una alegría. Una alegría para mí, y aquí tenemos doblemente, ¿no? Porque hoy nos encuentra también el mundo de la música. Así es. Cumpliendo con la temática elegida para el programa de hoy. Bueno, yo les traje un documental, una película documental y una serie. Ustedes me dirán por dónde quieren comenzar. Vamos con la película, que me parece muy significativa. Bueno, vamos con la película, Fran. La película se llama Cemento. Cemento, el documental. ¿No? Y nos sirve para encontrar encontrar este material tan valioso, ¿no? Que quiero aclarar que está en YouTube. Libre. Bien. Es de acceso libre y gratuito a través de YouTube. Porque estuve durante un tiempo en la plataforma Qubit, luego fue dado de baja de Qubit. Y qué importante que haya rescatado YouTube este material y se pueda exhibir para que las nuevas generaciones, amantes del rock, entiendan la importancia de lo que significó un reducto como Cemento en los años 80. Entre mediados de los años 80 y fines de los años 90, Cemento fue la catedral indiscutida del rock nacional under. ¿Qué? Y estoy hablando de cuna de bandas emergentes del circuito porteño, y que fue también, y no es menor decir, el bautismo sagrado para las jóvenes generaciones que abrían al mundo al retorno de la democracia. La época de apogeo de Cemento fue justamente a mediados de los años 80, y que significó también esa primera crónica en vivo para periodistas novatos. En Cemento pasaba absolutamente todo lo que tenía que ver con el mundo rock. Y todo pasaba por allí, y era un ambiente que bullía por las noches porteñas y que porta orgullosa esta credencial de ser un semillero de bandas vernáculas para comprender la influencia cultural que tuvo el rock, te diría, en las últimas tres décadas, ¿sí? Para darle una dimensión, ¿qué bandas que hoy son o que fueron grosas pasaron por Cemento? Mira, muchísimas bandas o emblemas de bandas que dan testimonios dentro de la película documental, que se vale justamente de estos testimonios en primera persona, que recopila y retoma Lisandro Calcavalo, que es el director de esta película, que comento que no es nueva, ella tiene 4 años de rodaje, debutó en el Festival de Bafisi de 2017 y ahora la podemos disfrutar en las plataformas. Pero ¿qué figuras, por ejemplo, pasaron por el icónico Cemento? Indio Solari, con la primera formación de Patricio Rey, Ricardo Mollo, con Sumo, ¿no? Antes, por supuesto, mucho antes de Divididos, Ricardo Iorio, otra figura, y bueno, hay otros nombres claves, fundamentales, bueno, como Omar Chabán, por supuesto, ¿no? Y su entonces compañera artística y sentimental, Katia Alemán, que fueron las figuras preponderantes. Omar Chabán, que fue típicamente conocido después por ser el dueño de Omarion. Claro, pero no empaña el legado de Cemento también. Claro, no empaña el legado y la importancia que tuvieron Chabán y Katia Alemán en el legado, ¿no?, de su histórico reducto. Que recurre, bueno, a este material de archivo que todo melómano sabrá disfrutar. Es un viaje en el tiempo, ¿no? Porque habla justamente del compromiso estético que refleja los tiempos que se vivían en nuestro país de libertad y que otorgaba voz, difusión y anclaje físico, ¿no? A esta gestión, este estímulo de expresiones artísticas emergentes, y muchas bandas como Los Violadores y tantas otras más que provenían del punk, del hardcore, del metal y del rock barrial, ¿sí? Y había como un triángulo sagrado, un triángulo bendito en aquellos años, conformado por el Star Street Pub, por Cemento y por la Esquina del Sol, ¿no? Uh-huh. Espacios tan pluralistas y diversos, que bueno. Y obra también, porque por ahí también obra, o sea, no estaría también en estilo, o sea, bueno, pero eran, claro, pero eran más estadios, estos eran bares, reductos, ¿no? Que daban esta autonomía y esta independencia, más under todavía, sí, más por fuera del sistema, que,
¿Qué es lo que trata este espíritu de libertad del día? Fuera de lo que eran los grandes estadios, o como decía recién, obras u otros estadios más importantes con mayor cantidad, esto era más chico, ¿no? Más reducido, sí, pensemos en bandas de rock de estadio, que por supuesto muchos de los que pasaron por Cemento terminaron tocando en esos recintos también sagrados como el Templo de Obras, por ejemplo, que cuentan otra parte de la historia también del rock de los 80. Y vos sabés una cosa, Edu y Fran, una cosa que... Y Gustavo, es paradójico, ¿no? Lo que ocurrió con Cemento, ¿no? Porque, digo, como síntoma propio del vaciamiento cultural que nuestro país se vio inmerso en los años posteriores, pensar que en 2004 tuvo que cerrar sus puertas y que se vio convertido, lamentablemente, en un estacionamiento. Te iba a comentar eso, justamente te iba a comentar, saliendo de tu momento, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se cerró? ¿Fue plan de decir, bueno, hasta acá llegó, que ya no daba para más? Porque bueno, obviamente, claro, imaginen lo que ocurrió en el país con la debacle económica del 2001 y cómo afectó culturalmente al sector musical. En el 2003 ocurrió la tragedia de Cromañón. Bueno, había toda una serie de situaciones de la coyuntura política y social que sumaban valores, ¿no? La siempre frágil estabilidad económica de nuestro país, como para que Cemento viera su historia llegar al fin de sus días. Pero digo, qué paradójico que ese reducto cultural de una Buenos Aires que bullía arte, música, libertad y rebeldía haya terminado convertida en un estacionamiento, ¿no? Como podía haber sido un shopping, no sé, cualquier cosa. Pero paradojas, metáforas de nuestra triste realidad, chicos. Pero bueno, tenemos el patrimonio audiovisual para viajar en el tiempo y recordar esos años. Entonces, Cemento, el documental, aquí lo buscan en YouTube y aquí lo pueden encontrar. Dura una hora, 4 minutos. Epicentro de la contracultura porteña, no se lo pierdan. Perfecto. Y tenemos una serie también, series musicales para recomendar. Una particular y alguna general por ahí. Sí, tenemos muchísimo, pero hay muchísimo material para descubrir. Pero mira, hoy traje una joyita, yo no sé si está un poco escondida en Netflix. Yo la encontré hace un tiempito. Netflix cuenta con un gran catálogo en formato documental, seriado, pensado para melómanos, ¿sí? Uh-huh. Y esta en especial, que elegí, que se llama Remastered, nos testimonia historias trágicas acerca de figuras claves de la música. A la hora de comprender, y otra vez haciendo el paralelo con Cemento, ¿no?, el impacto musical en la sociedad y en la cultura de determinado país, o extendiéndonos un poquito más globalmente en el siglo XX, ¿no?, comprendiendo el impacto del rock. Vos sabés que fue creada por los hermanos Jeff y Michael Zimbalist, y cada episodio, son 10 episodios en total, posee un director diferente, que trae al presente figuras relevantes como Víctor Jara, Bob Marley, Sam Cooke, y tantos... Johnny Cash. Claro, pero no lo nombré y ahora vas a saber por qué. Ah, perdón. Johnny Cash, Robert Johnson, pero los dejé para el final porque te voy a hablar de ellos. Porque, claro, bajo la intención de crear una lista de historias dramáticas que investiguen el impacto histórico de determinadas pérdidas físicas, ¿no?, pero leyendas que perviven en el tiempo, van visibilizando esta mirada periodística renovadora, comprometida, que echa luz sobre teorías conspirativas, ¿no? Porque, cada una de estas desapariciones físicas viene a ensombrecer un poco de polémica del legado de estos artistas. Y sabes que yo, mirando la serie, elegí dos, especialmente para contarles hoy. Sí. Dos que me llamaron más la atención, ¿no?, por sus connotaciones trágicas o polémicas. Una de ellas es Johnny Cash. Johnny Cash, el capítulo dedicado a Johnny Cash, aborda la visita de Johnny Cash a la Casa Blanca, ¿no?, al reducto gubernamental norteamericano en tiempos del polémico, la polémica presidencia de Richard Nixon. Y que nos trae la vida del emblemático cantante, compositor, guitarrista y también actor estadounidense, Johnny Cash, sí. Una personalidad que se sitúa
que iría en el pedestal incuestionable como rey del género country, ¿no? Un artista muy versátil que se movió del gospel al rockabilly, al rock and roll, que forjó su estilo vistiendo, recordarán, esas ropas oscuras, ¿no? El ganó, claro, ganó el apodo de Men in Black, ¿no? El hombre de negro. Lo interesante, ¿no? De la polémica que despierta su figura, porque su vida estuvo hecha de contrastes. Y acá el capítulo trae un poco sus vinculaciones políticas, que no son un apartado nada menor, y que llegaron a dañar un poco su imagen pública, ¿no? Esta alianza ideológica con un Nixon bajo el escrutinio público, luego de la guerra de Vietnam y el Watergate. Bueno, todo esto está plasmado en el capítulo dedicado a Johnny Cash. Y por otro lado, Robert Johnson, el genio afroamericano del blues, en un capítulo que se llama La Encrucijada del Diablo. Mirá vos qué título. Según la leyenda, hizo un pacto con el diablo para llegar al éxito y tocar la guitarra bien, según la leyenda. Exactamente, Gus. Muy bien. Claro, porque a comienzos del siglo XX, bueno, el rock se suele decir que nació del blues y sus influencias, ¿no? Incluso antes de la Gran Depresión, el crack del 29, las comunidades afroamericanas más empobrecidas huyen de los campos de algodón a la gran ciudad. Bueno, esta búsqueda de destino es la que emprende un joven Robert Johnson, ¿no? Y la música negra testimonia en los dedos y en los acordes de Robert Johnson el sufrimiento de los oprimidos, de la segregación racial. Y ahí aparece esta figura desafiante, muy precoz, con veintipocos años, trágicamente desaparecido en extrañas circunstancias, ¿no? Así que tejen esta leyenda urbana acerca de su presunto pacto con el diablo. Certeza o mentira, quiero decir, el estilo, la originalidad de la composición musical que puede atribuírsele a este pionero del género, ¿no? Que también, fíjate vos, pertenece al funesto club de los 27, ¿no? Tantos músicos famosos que han perecido a esa trágica edad, ¿no? Era notable Johnson cómo tocaba la guitarra y tenía un talento inusual porque se valía de una combinación inédita para esos tiempos, que tenía una digitación velocísima y un virtuosismo compositivo también inédito para el canon musical de aquellos años 30 estamos hablando. La muerte misteriosa de este muchacho es la que cubre, te diría, el oscuro halo de leyenda, que es el cual Remastered trae a nuestros días, ¿no? Casi un siglo después, bueno, yo te diría que ni que hablar de la música afroamericana, pero la música rock no sería lo que es sin Robert Johnson, un guitarrista que influyó, digamos, a tipos como Eric Clapton, por ejemplo. Claro, por supuesto. Y yo me quedé pensando, y te tiro dos nombres más, Keith Richards y Jimi Hendrix. Robert Johnson fue el ídolo absoluto de ambos. Decime, Frank. Que me quedé pensando, ¿para cuántos capítulos más daría una serie como esta con músicos de gente clásica? Yo pensaba, me salga vos, y Mixers, y Nirvana, John Lennon, Whitney Houston, ¿cuántas cosas tan grosos tuvieron final trágico, leyendas, y que y alguno diría que no tiene mucho que ver el tema de ser genio con esa cuestión de la locura y que la locura lo lleva a este tráfico final? Bueno, es una discusión más filosófica por ahí, pero es una discusión filosófica, pero va justamente, indudablemente ligado al grado de locura y el grado de entrega a la creatividad, a veces sin medir la cordura que se deja en el camino para llegar a tales fines artísticos. Pensemos lo que pasó, por ejemplo, con Syd Barrett, de Pink Floyd, con Jim Morrison, de The Doors. El rock está hecho de estas historias al borde del abismo, ¿no? Entre la genialidad, la locura, y no me quiero olvidar de mencionar, ya que hablamos de Johnny Cash, la gran película dirigida por James Mangold, Walk the Line, con Joaquin Phoenix, ¿no? En el papel de Johnny Cash. Claro, el mismo actor del Guasón. Y Reese Witherspoon en la piel de June Carter, su compañera sentimental.
antes que nos vayamos, antes que nos... Sí, te despidamos, Delfino, un montón, excelente columna como siempre. Gracias, chicos. Queremos que nos adelantes, se viene el segundo lanzamiento de los nuevos libros de cine. Sí, estamos lanzando nuevo libro de cine, a comienzos del mes que viene ya va a llegar a las librerías, así que les tendré novedades. Se llama 100 directores de cine, es un estudio personal acerca de, bueno, de la evolución del lenguaje cinematográfico en los últimos, en el último año y medio escribí este libro, intentando rescatar 100 figuras que un poco grafiquen la evolución de la industria, el arte, la técnica y también la crítica cinematográfica a lo largo del cine y sus ciento y pico años de vida, 125 ya. Así que intento rescatar 100 directores fundamentales que han dejado su esencia, su marca indeleble en la evolución del arte cinematográfico como hoy lo conocemos. Así que bueno, esto es lo que intento plasmar en este libro que me tiene sumamente entusiasmado y tal, con la editorial Vuelta a Casa. ¿Te dejo comprometido? Hacemos para el mes de julio, hacemos, yo te llamo y hablamos tranquilo, porque me interesa mucho que me cuentes más sobre este libro, que habla de directores como Hitchcock, que habla de cosas muy, muy interesantes, y creo que la gente que nos sigue le va a interesar mucho. Hay muchísimo, y por supuesto, Frank, queda hecha la invitación y te agradezco infinitamente el espacio, desde Hitchcock hasta nuestros días. Directores clásicos, contemporáneos, raros, vanguardistas, experimentales, independientes, directoras. Y un montón, sí. Grandes directoras, mujeres, ¿no? Emblemas también del cine de corte intelectual europeo y también de latitudes de aquí, de Latinoamérica. Así que, por supuesto, lo charlaremos. Dale, perfecto. Bueno, Maxi, muchísimas gracias y nos estamos hablando entonces el primer jueves de julio. Chicos, gracias. Nos encontramos allí muy pronto. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a ambos. Gracias a la audiencia también. Nos vemos prontito. Abrazo grande. Era Maxi Curcio, columnista de cine y series, que además es director realmente de la revista Fite Artes y de tantos emprendimientos como El Rock de Mi Vida, ahora este nuevo libro de cine que vamos a estar hablando muy pronto con él. Ahora vamos a ir a otros temas que nos enviaron.